¿Qué ocurre, Jarvis? Como me solicitó, he estado buscando radiación gamma residual. He detectado grandes cantidades procedentes de un complejo situado en pleno territorio de IMA. ¿IMA y gamma? ¿Cómo...? Mónica está intentando reproducir mi investigación. Le di todo lo que necesitaba. Oh, lo siento, Bruce. Confiaba en ella. Supongo que desea infiltrarse en las instalaciones. Y pararle los pies, así es. ¿A dónde nos dirigimos? He enviado las coordenadas al Quinjet. Desde que Mónica cofundó IMA, el Dr. Banner ha temido por los descubrimientos sobre radiación gamma que acumuló cuando estaban juntos. Recientemente he detectado radiación gamma residual procedente de unas remotas instalaciones de IMA. Al Dr. Banner le gustaría que se infiltrara en el laboratorio de radiación gamma y destruyera las investigaciones. El Dr. Banner tiene un mensaje pregrabado para usted, Hulk. Hola, grandullón. Si ves a Mónica, haz lo que haya que hacer. Escucha a Jarvis y a Kamala si te dicen que te controles. Y gracias. Vas a detener algo que yo no puedo. Las lecturas gamma llegan de unas instalaciones subterráneas no muy lejos de su ubicación actual. Es el corazón del territorio de IMA. Sí. Se topará con una considerable resistencia en su camino. Debería haber un cofre con equipo cerca. Hay un cofre con equipo cerca. Hay varios grupos de exploración en la zona. Será mejor estar alerta. Mm.
¿Cuánto tiempo llevas buscando radiación gamma? El doctor Banner pidió hacer barridos unas semanas antes de su transformación semipermanente. ¡Ataque de corazón! ¡Chicos, a dormir! Es poco probable. Ima no tenía tantas instalaciones cuando apareció la abominación. Sin embargo, puede que la mejoraran aquí. No me tranquiliza. Esta es la planta del servidor de la investigación gamma de Ima. Están dentro. Que no alcancen los servidores. Debería haber un cofre con recursos especiales cerca. De la resistencia está en apuros cerca y necesita su ayuda. Me da rabia que se haya acabado. Gracias, Avengers. Solucionado. Tío, haz tu magia. Ya estás a salvo. Ese terminal le dará acceso al laboratorio Gamma que está más adelante. De la investigación se alojan en varios servidores para prevenir pérdidas por cortes de luz. Tendrán que destruirlos todos para evitar nuevos experimentos. Seguridad, ¿qué está pasando? Me llegan alertas de todas partes. Yo me ocupo, doctora. ¡Todas las unidades, detenedlos! Parece que la doctora Rapaccini es consciente de su presencia.
Seguridad, uno de los servidores se ha desconectado. ¿Qué hacéis ahí arriba? Secreta. Ese servidor ha sido destruido. Hulk, deberías haberte quedado en el desierto. ¡Grandullón ha sido abatido! ¡Cómo duele esto! Noches, corazón. Al menos podrías mirarme a la cara mientras destruyes mi trabajo. El ascensor está desbloqueado. Pueden seguir bajando por las instalaciones. Parece que al grandullón tampoco le cae muy bien, Mónica. No tengo muchos datos sobre las relaciones emocionales compartidas entre el Dr. Banner y Hulk. Puede que sea como un sabueso que detecta a la gente mala solo con olerla. No sé si a él le complacería esa comparación. A Hulk da igual. Vale, hay que encontrar a Mónica. Qué fácil de engañar eres, ¿eh? Espera, ¿qué? ¡Bloquead la puerta! ¡Proteged el laboratorio! Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación. Pues sí que muerto. ¡Cuidado con los ojos! Equipo Z, matad a Hulk. Será un placer, doctora. Esto puede que duela.
Esa amenaza ha sido neutralizada. ¡Toma ya! Están cayendo como moscas. ¡Aplasta eso! Equipo Z, pensaba que lo había dejado claro. Qué mal perder tiene. ¡Sí! ¡Vamos, Hulk! Parece que estas instalaciones de investigación Gamma han quedado inoperativas. Asegúrate de que Bruce reciba este mensaje. Vas a lamentarlo con todas las fibras de tu ser. Ya, claro. No creo que pase. Los Avengers te vencerán, Mónica. Es solo cuestión de tiempo. Hola, Grandullón. Te agradezco la ayuda en esta misión. Sé que no eres fan del Código Verde, pero para poner de nuevo el mundo en equilibrio, te necesitamos en acción. Destruir la investigación Gamma de Mónica debería evitar que cree un ejército de abominaciones. Pero, por si acaso, he indicado a Jarvis que esté atento a nuevos indicios de emisiones Gamma. Si ella pone en marcha otro laboratorio, ahí estarás tú para aplastarlo.